Acá está Ud Caraquiwa retomando la comunicación con la directora ejecutiva del Programa Nacional, Lourdes Sevilla. Bienvenida nuevamente al programa de Lenguas Originarias, señora Sevilla. Buenos días, Griseida. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, precisamente en el marco que se conmemora la Semana de los Derechos de los Niños como programa, ¿cómo se promueven los derechos de los niños menores de 36 meses? Claro que sí, Briseida, para comentarles que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa Nacional Cuna Más, como saben, este programa social brinda atención integral en el desarrollo infantil temprano de las niñas y niños en situación de pobreza y pobreza extrema, justamente como tú muy bien lo has señalado, de 0 a 36 meses. Y lo que buscamos justamente es garantizar, entre las acciones que promovemos como Estado, garantizar ese desarrollo que todas nuestras niñas y niños deben tener, tanto en sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional. Y en ese marco es que desde el Programa Nacional Cuna Más contamos con dos servicios de atención justamente dirigida para la niñez más vulnerable en nuestro país, que es el Servicio de Acompañamiento a Familias, en donde atendemos actualmente a más de 116 mil familias a nivel nacional, y el Servicio de Cuidado Diurno, ¿no?, en el cual prestamos atención integral de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde a más de 60.490 niñas y niños. Sí, doctora, perdón, señora Sevilla, precisamente nosotros tenemos entendido que vienen trabajando con las autoridades locales y o regionales en el marco de la estrategia Construyendo Unidos por la Primera Infancia. ¿Cuál es el balance? Bien, Briseida, justamente en el marco, además, nosotros, este programa social opera en el marco de un programa presupuestal orientado a resultados del desarrollo infantil temprano, en el cual el responsable es nuestro sector, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, e involucra a los tres niveles de gobierno y a los diferentes sectores que tenemos competencias en relación a garantizar los derechos de nuestras niñas y niños a través de su desarrollo infantil. Y esto es muy importante porque justamente venimos trabajando de la mano con los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales y distritales para justamente poder asegurar la calidad de la atención, y además que tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales también, en el marco de sus funciones y competencias, puedan promover en sus comunidades los servicios dedicados al desarrollo infantil temprano para, como comentaba, la niñez más vulnerable en nuestro país. Es así que ya hemos desarrollando desde el año pasado jornadas con los gobiernos locales y regionales que vienen comprometiéndose en aspectos, en dos aspectos muy importantes. Uno, a través de inversiones en proyectos de inversión pública, ¿no?, y de el desarrollo de IOAR para justamente mejorar la infraestructura de los centros infantiles de atención integral a nivel nacional y poder así también mejorar no solamente la calidad, sino también la cobertura de atención que venimos gestionando a través de nuestro sector del MIDIS, ¿no? Y también un segundo aspecto en el cual venimos justamente trabajando de la mano con los gobiernos regionales y gobiernos locales es la cesión en uso de infraestructura al Programa Nacional Cuna Más para que podamos nosotros habilitar esa infraestructura y que puedan funcionar centros infantiles en su jurisdicción con la finalidad de cerrar brechas tanto de calidad, como comentaba, pero también de cobertura, ya que para el próximo año nuestro ministro de Desarrollo e Inclusión Social, el señor Julio de Martini Montes, ha logrado concretar una ampliación de cobertura con el Ministerio de Economía y Finanzas, cual va a permitir llegar a más niñas y más niños de nuestro país. Hablar de la jurisdicción, ¿qué tan importante también es la participación de las madres cuidadoras en estas localidades donde hablan una lengua originaria?
Por supuesto, es muy importante el trabajo de cogestión que tenemos en este programa social con la comunidad organizada, ¿no? Justamente la apuesta de empoderamiento que tenemos con la comunidad organizada para que ellos mismos velen, ¿no?, por el desarrollo de sus niñas y niños en cada una de sus comunidades, tiene que ver no solamente con que coadyuven en la labor y en la prestación de los dos servicios, como tú muy bien mencionabas, tenemos actores comunitarios que los formamos y los capacitamos de manera permanente y continua para el desarrollo de estas labores, ¿no? Como las madres cuidadoras, las madres guías, las guías de familia, las socias de cocina en los centros infantiles de atención integral y en nuestro otro servicio de acompañamiento a familias, las facilitadoras y facilitadores, ¿no? Que coadyuvan a esta labor de acompañamiento y seguimiento a cada niña y niño que es usuario del Programa Nacional Cundamás para que logren los hitos del desarrollo infantil temprano y puedan cumplir con los 7 resultados en las dimensiones que señalaba anteriormente, ¿no? Y en ese marco, la otra labor muy importante con la comunidad organizada es la gestión del presupuesto. Nosotros transferimos como programa presupuesto a comités de gestión que son elegidos, ¿no?, en asamblea general en cada comunidad donde intervenimos. Y de esa manera involucramos desde el diseño y la implementación de nuestros servicios a la comunidad, ¿no? Por un lado, no solamente en la prestación, sino también en la gestión de los recursos a nivel nacional en todos los servicios que implementamos. Y en relación a la participación de la comunidad, es muy importante señalar que justamente apuntando a cumplir los objetivos de pertinencia cultural que tenemos muy claramente identificados en nuestro programa, buscamos que las madres cuidadoras, que las facilitadoras de la propia zona justamente también manejen y hablen en sus propias lenguas, de modo tal que se respete la comunicación, la cosmovisión de cada una de las zonas Desde de un enfoque intervención donde intercultural, presentamos. señora Sevilla, precisamente otro de los temas es preocupante, la anemia. ¿Cuál es el avance de esta estrategia CUNA más compunche contra la anemia? Para Claro que sí, finalizar. Brisaida. Ahí también es muy importante, trayendo a colación la intervención y la pertinencia cultural que trabajamos a través de nuestros servicios. En el caso de la anemia, estamos también desarrollando y fortaleciendo las acciones en cada uno de los territorios con un último diagnóstico en cada uno de nuestros equipos en territorio que hemos realizado en relación a la situación de anemia de nuestras niñas y niños, ¿no? Que en este caso el trabajo articulado con el Ministerio de Salud a través de los establecimientos de salud en cada región para garantizar en nuestras niñas y niños usuarios la suplementación de hierro, ¿no? Que cuenten con sus controles de dosaje de hemoglobina para poder hacer este seguimiento nominal que hacemos a nivel nacional de toda nuestra población usuaria y que puedan también recibir el tratamiento cuando se identifica o cuando ingresan. Muchos de nuestras niñas y niños ingresan al programa con indicadores de hemoglobina bastante bajos, ¿no? Con un diagnóstico de anemia y en el programa con todo el trabajo que realizamos, ¿no? La alimentación saludable, el poder garantizar los valores nutricionales en cada una de las raciones de alimentación que damos en nuestro servicio de cuidado diurno, es Sí, muy importante, además de todo este trabajo con el Ministerio de articulado. Salud, exactamente, que tiene que ser articulado para poder lograr los objetivos, ¿no? Y es así que lo venimos viendo, los resultados que tenemos en este seguimiento nominal niña a niño que hacemos a nivel nacional como programa, nos señalan pues que con la data administrativa que nosotros recogemos en territorio, nuestros porcentajes de niños sin anemia está por más del 80% en nuestras Cerrando las niñas y brechas, niños que señora atendemos a Sevilla. nivel nacional. Así es, quedó Exactamente, clara la y esa es la idea. información. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias por concedernos la entrevista.
Muchísimas gracias, Brisaida, y a su disposición desde el Programa Nacional Cunamá. Muy amable. Ucamas Capuneu Munat, Gilad, Cuyacanaca, Cunamás, Tojet, Pachaja, Camatraquiwa, Iscagua, Guanaclaicuja, Irenac, Asip, Caraquiwa, Ucharusa, Purut, Apcaractana, Samart, Añani, Nocanchi, Guajichau, Impisacut, Anipañani.